El valor ecológico del término municipal de Junquera es incalculable y se hace imprescindible para conocer un poco más a sus habitantes. Los yunqueranos son conscientes de su patrimonio natural, la reliquia de los bosques, el pinzapo, la vida de un pueblo que gira en torno a la sierra. De allí se extrae el esparto y la pita, con los que se fabrican trabajos de artesanía, las pleitas para la estera, la cesta y tantos otros de uso cotidiano. Unas labores en las que se emplea el tiempo libre y que desde hace muchos años han sido siempre el único descanso para la gente del campo. Bien, y otro artesano más de este pueblo, que es una alegría. ¿Cómo nos están recibiendo el personal? Muy bien, ¿eh? Tenemos, y vamos a conversar con él, vamos a ver qué es lo que está haciendo con Antonio Macías Rodríguez. Antonio, a jugar por la familia, ahora que estamos solos. ¿Usted es de aquí legítimo? Dieño. ¿El palillo ese es típico de los fumadores que tiene usted en la boca o eso es por gusto? Es que me quité sobre el tabaco hace ya 5 años. Y me pongo un palillo de dientes. Pues mucho mejor para ellos de los dientes que el otro. Antonio, ¿cómo le viene a usted? Esto es artesanía de la pita y del esparto. ¿Cómo le viene esta afición? Esto es de mi padre. De mi padre. Hacía todo esto. ¿Y desde niño empezó usted a trabajar esto? No, yo era grande. Un 2 o 3 años. ¿Y dónde coge usted estos materiales? El esparto lo cojo en la sierra. La pita, de la pita, la saco la pita y ahí está, saco. Pero Antonio, para trabajar estas cosas tal como lo saca usted, no es posible. Tiene que utilizar algunas herramientas. Hombre, esparto lo cojo yo con las manos. Y luego, para verlo así, para trabajar esto. Lo cuezo, cogido. Sí. Lo tiendo. Para que se seque. Que se seque, y después es que está seco, por lo majo, en la maja esa. Con la maja esta que estamos viendo, ey, y la piedra. Ey. Que la piedra también tiene unos cuantos de años, ¿no? También tiene ahí, más que yo. ¿Qué es lo que a usted, trabaja la pita y el esparto, pero qué es lo que le gusta más hacer de estas cosas que estamos viendo? A mí me gusta entretejido, apacatito de aquello, cajera, jorra garrafa, alfoa, anterrollo, mosquero, de tú. Antonio, estos aparcates que antes de la suela de camiones se hacía también de esparto, lo que era la suela, esos aparcates también lo puede usted hacer para las personas, tamaño normal, ¿no? Claro, y ahí lo tengo chico eso, la suela de gajera, allí están, colgados. Bueno, y usted, ¿qué me dice que nosotros vamos por pueblo y vemos lo poco que se preocupan los ayuntamientos de estas cosas que se están perdiendo, porque todos sois personas mayores y me lo comentáis o no lo comentáis, que los ayuntamientos no se preocupan de preparar un sitio, de que aunque sea como distracción vuestra, podáis enseñar a juventudes que les gusta estas cosas, a la nueva generación? A cosas de estas, y de todas, claro. Aquí no pone nada de eso. No, ni aquí ni ningún lado. Esto es el furbo y el turismo y esto y lo otro y las casas blancas, pero y estas cosas con la riqueza que eso supone, no hay ningún ayuntamiento que vayamos por los pueblos que nos digan personas como vosotros, pues sí, aquí estamos dando clases. No lo voy, que lo tenían que poner. ¿Usted, Antonio, le dedica muchas horas a esto? Cuando usted tiene gusto y el día como hoy hace un sol de maravilla. Cuando tengo tiempo, ahora me voy a entretener. Y me entretengo en esta cosilla. Pues me parece fenomenal. Y además, ahora que estamos nosotros solos, que no hay nadie escuchándonos, estás en un pueblo que nos gusta mucho, lo hemos visitado varias veces. Tiene en los montes un árbol que es del tiempo de... ¿Cómo es?
Pinzapo. El Pinzapo, que es del tiempo de los antidiluvianos, del arca de Noé. Ahí dice Noé que vino Junquera a hacer el arca, de que era de madera. Y la verdad que encontramos con un magnífico cicerone, guía o lo que sea, que es nuestro amigo Manolo, que nos está facilitando mucho la labor. Y además nos encontramos con personas como vosotros, que sois muy agradables, y nos encanta pues volver de nuevo, si Dios quiere, otro año aquí a visitaros. Muchas gracias.